Hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Hearthstone 4 y vamos a tener pack doble, ¿vale? Tenemos el nuevo diario de desarrollo que habla de mejoras de calidad de vida, que creo que a muchos os va a hacer ilusión. Y tenemos también la fecha de lanzamiento del nuevo DLC, que es el 27, que no sé hablar, 27 de septiembre, en 4 semanitas aproximadamente. Ya vamos a ver todo de la reserva y tal, y si hay alguna cosilla nueva en Steam. Y todo eso, pero vamos a ver primero el tráiler, que ya sabéis que mola verlo. Suelen estar muy guapos. Is at war. But while the soldier bears his rifle, my war is fought with words. As a journalist, I see a different side. Vamos a verlo en español de España, ¿no? The world is at war. But while the soldier bears his rifle, my war is fought with words. Etiopía contiene la invasión, suena muy épico. Ethiopia holds back invasion. Yo lucho con la palabra. My war is fought with words. As a journalist, I see a different side to the conflict. Like the factory worker who builds machines to bring destruction to faraway lands they'll likely never see with their own eyes. But today, my war has brought me to Switzerland, where diplomats from Italy and Ethiopia meet. In an exchange of mere words, they will decide the fate of countless lives. The future of this war hangs in the balance. Be it peace or destruction, today, history is being written. Oh my god, qué guapo, tío. Tío, guapísimo. Guapísimo, tío. Es probablemente este el mejor tráiler de un DLC. El de Battle for the Bosphorus está muy guapo, tío, pero probablemente este sea el mejor tráiler de DLC del HoI 4. Porque así como los del Stellaris son todos o casi todos son increíbles, de HoI 4 nunca han estado tan guapos, yo creo, tío. Este ha estado muy chulo, tío. Me ha molado un montón, sí, señor. Vale, y aquí tenemos la canción de reserva, que creo que es el Beleachao, el Beleaciao, no sé cómo, cómo se diga en español, ¿vale? Y está aquí entera. Me la van a clavar por poner esto. ¿Suena o no suena? Señor, cierra la ventana de manera dramática. Se sienta en el piano, pone la partitura, pero claramente no se sabe la canción. It's the Second World War, it's Italian, it's resistance. What do you think? And he goes like, what about Bella Ciao? Let's go. A ver, obviamente iba a ser el Bella Ciao, la canción de reserva. La de el DLC de la URSS fue la Katiuska. Obviamente aquí va a ser el Bella Ciao. En plan, ¿cómo no? ¿Sabes? Es probablemente una de las canciones más populares de la historia. Por favor, señores del algoritmo, perdonad el pecado que voy a hacer. The music starts with just one soprano voice singing one note very quietly, beautifully, and it evolves to a cluster, building tension, and then there's the bass solo, illustrating the sorrow and the lamenting. I hope that this track will inspire the fan base because there's so many emotions in this track and it's all included in the lyrics and the song Bella Ciao. This track was used for the resistance, the Italian resistance. Bella Ciao is a anti-fascism song. It tells the story of a people that won't take a bow. Questo è il fiore del partigiano.
This is the flower of the partisan. Questo è il fiore del partigiano. Una mattina. If you go to prison, if there's a resistance anywhere, people start to sing. They sing in choir. That's like how you kind of make resistance. And also, the instrument of the human voice is it's in our body. So it's yeah. The emotions are so closely connected to ourselves. It's about this partisan that gives his life, or her life, for her country and her belief. It's the dynamics of it. Bella Ciao it has a great theme, but how Håkan managed to get that from like the small, sparse part to the grand finale, the epic part in the end, I think you kind of feel victorious in a way. Oh my God, está guapísimo, tío. Hostia, está muy guapa, tío, ¿eh? Estos sí que son... Esto sí que es putada, porque reservar está feo, tío. Pero es que estos son como motivos para hacerlo. Yo la de Katiuska no la tengo, tío. Porque a mí las versiones que me pasan no tengo las canciones de reservar. Y la Katiuska, por desgracia, no la tengo. Es típica cosa que me da pena. A ver, vamos a ver lo de Steam. A ver si hay alguna cosilla. Esto... Un poco el rework aéreo. Avioncitos, brum brum. Consideración de poder en... Equilibrio de poder, perdón. En Switzerland. Esto es lo de las medallas y tal. El historial de las divisiones. Claro, es que en verdad... 4 semanas. Claro, es que quedan 4 semanas. Es que... Bueno, un poco más, en realidad. Pero sí, un mes. Es que en realidad en un mes queda tiempo a... 3, 4 diarios de desarrollo. ¿Qué faltan? ¿Logros? ¿Mods? Quiere decir que no queda muchísimo, ¿sabes? Esto es guerra en Etiopía. La nueva conferencia de paz. Que esto en realidad es parte del... Bueno, está bien en realidad. Porque digamos que la parte de arriba es parte del parche gratuito. Pero la parte de abajo sí que es de pago. Sí que es de este DLC. Lo cual hace que esté bien. Y es típico elemento que mejora el juego en general y todas esas cosas. Y aquí más cosillas de las conferencias de paz. A ver, no árbol de enfoque suizo, etíope, italiano, conferencias de paz, aeronaves, medallas de unidad, interacciones de embargos, modelos de unidades, modelos de aviones, pistas de música. 12 pistas de música, ¿eh? Lo tonto. Lo que digo que... Que en principio no falta mucho de enseñar, quiero decir. O sea, tiene sentido que hayan dado ya la fecha de lanzamiento, ¿no? Reserva Bella Ciao, originalmente un tema folk del 19 sobre las penurias de trabajo en un arrozal, pero a mediados de la década de los 40, Bella Ciao se adaptó para convertirse en un himno antifascista popular de partisanos italianos. En esta nueva versión, compuesta para Joy 4 by Bolozalón, está disponible dentro del juego para todos los que reserven este paquete de expansión, que pinta soberanamente bien, la verdad. Este arte está guapísimo, por cierto. Está muy, muy pepino este arte. Y nada más, ahora el diario de desarrollo de hoy, que esto lo estoy grabando en martes, o sea que lo estaréis viendo en miércoles, si no la cago otra vez con las fechas de publicación, que me suele pasar mucho. Ah, vale, es que originalmente este diario era de Modeo, pero en vez de eso se va a centrar en cambios menores de calidad de vida, que van a llegar en el parche de Avalancha, que va a acompañar a By Blood Alone. No es todo exhaustivo, pero bueno. Perforación de armadura. Madre Thor. Qué guapa está la banda sonora del CK2, me cago en 10. Estamos reworkeando la naturaleza binaria de la perforación de armadura versus el cálculo de armadura para que sea más realista. Bueno, estas son fumadas que no entiendo muy bien. Dice que esto también lleva una parte importante en el combate naval. No nos hemos olvidado de ello en el combate naval. Esto va a afectar a la probabilidad de golpe crítico. Bueno, esto para un poco la gente que comprenda estas cosas.
Vale, comparación de diseño. La nave, el tanque y los diseñadores de aviones ahora tienen acceso a una herramienta adicional cuando estén diseñando equipamiento. Vamos a tener esto aquí para compararlo. Está guay. Vale, este tipo de cosas son las típicas cosas que molan, ¿no? Y podemos ver, de hecho, los propios, los extranjeros y los desactualizados, ¿eh? Mola, tío. Ya que lo vemos un poco más de cerca, ¿no? En qué mejoraría, en qué cambia uno y otro. Apoyo a la guerra en Avalanche. Estamos haciendo cambios al apoyo a la guerra. Esto es el estadística, ¿no? Conforme avanzando la partida, el apoyo a la guerra va perdiendo relevancia debido al contenido de los países que son muy poderosos. Y debido a que lo puedes intercambiar fácilmente por poder político, gracias a la propaganda de guerra. Este apoyo a la guerra se está intencionado que sirva como una abstracción de la voluntad del pueblo y la capacidad de unirse al esfuerzo bélico. Así que el apoyo a la guerra tiene un importante nuevo efecto, que es... ¿Cuál es el nuevo efecto? Efecto de nuestro actual apoyo a la guerra, velocidad de movilización, atacar nuestras divisiones en territorio núcleo, defensa de las divisiones en territorio nuclear y ganancia de poder, multiplicador de ganancia de poder político. No sé si estas dos cosas estaban antes, pero está muy guapo que estén, porque esto sí que representa que el pueblo está apoyando la guerra, ¿no? Tienes bonus luchando en tu propio territorio. Y si tienes un apoyo negativo, pues estos modificadores van a ser negativos, simulando la disatisfacción de la población civil sobre esta guerra. Y ya no puedes hacer decisiones infinitas de propaganda de guerra. Esto ha sido eliminado, ya que no tenía ningún sentido. Y ahora puedes hacer otras acciones para lidiar un poco con estos malus, que es exhortar al heroísmo, animar a la frugalidad o animar los espíritus, ¿no? Un poco. Y estas decisiones van a lidiar un poco con esos problemas negativos. Ataque logístico y trenes acorazados. Dicen que la misión de aire de ataque logístico era muy poderosa. Esto es debido a que no aplicaban ciertos modificadores. Así que han eliminado algunos problemas que había. Y ahora parece que los trenes armados van a utilizar su... van a utilizar las armas estas, ¿no? Tochas de ataque aéreo, está guay. Bueno, dice que no lo querían haber hecho previamente porque no tenía mucho impacto, pero bueno, que ahora piensan que es buen momento para hacerlo. Estrategia de tanques de la IA. Vale. Las divisiones de la IA deberían ser más inteligentes ahora. Ya la IA estará animada a utilizar divisiones de tanque en cualquier frente en particular. Ya podrás abrir el menú de logísticas de los vasallos y los miembros de tu facción a través del menú de diplomacia. Eso te va a dar una visión mejor de la situación de equipamiento de tus aliados. Y te ayudará a planificarte un poco mejor para prestarles materiales. Bueno, pues interesante este diario de desarrollo. Ya lamento no poder ofrecer mejor mi punto de vista, porque ya sabéis que yo, la verdad que domino poco el Hobby 4, pero lo que son cositas de contenido, etcétera, pues que me gustan, pero más los detalles estos típicos no os puedo informar tanto o tan bien, supongo, o dar mi opinión. Pero bueno, en general estos cambios parece que son a mejor del juego y eso me parece bien. Pero bueno, estoy con muchas ganas del nuevo DLC, tengo ganas de darle cañita. Y avisaremos eso. El 27 de septiembre estaremos jugando como cerditos. Poco más, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.